al ser uno de los últimos bebés concebidos de manera natural, en un entorno lleno de niños in vitro y con selección genética. Esa es la vida de Vincent, quien en un ambiente futurista nace con una deficiencia cardíaca y no le auguran más de 30 años de vida. Se le considera un inválido y como tal está condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética. Que le garantiza múltiples oportunidades desde niño vincent sueña con viajar al espacio pero sabe muy bien que nunca será seleccionado durante años ejerce toda clase de trabajos hasta que un día conoce a un hombre que le proporciona la clave para formar parte de la élite suplantar a jerome un deportista que se quedó paralítico por culpa de un accidente acompáñanos en el futurista mundo de gata al lado de la doctora Ana Rosa Baraón Echeverría. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre la genética, el genoísmo, la posibilidad incluso de cambiar eh, temas como los cromosomas y todo este tema de la genética, eh, ciencia, en fin, varios temas que seguramente serán de su interés. Y me refiero a la película. De Gataca, eh, Experimento Genético, y para ello me acompaña la doctora Ana Barahona, que además me encanta tenerla, ya queríamos tenerla aquí en Cultura del Derecho. No, Bienvenida, muchas doctora. gracias. Muchas gracias. Estoy encantada. ¿Por qué eligió esta película? Bueno, la película la vi hace mucho tiempo, es una película que no es que no, es uh -huh. nueva. no me acuerdo de qué año es, pero eh, llama la atención porque es una película que habla de, de temas, de temas sí. biológicos, ¿no? uh -huh. es una película que trata de temas científicos y bueno primero llama la atención el elenco no que son Ethan Hawke, Jude Law claro. y, y Uma Thurman no que es una cartelera bastante eh, bastante imponente y y luego el tema de que aborda básicamente aborda muchos temas pero digamos el principal uh -huh. es el determinismo del genético de hecho tiene sí. subtítulo no la película Experimento Genético. Y, y esta, esta eh, idea del determinismo genético no es, no es nueva y no es la primera vez que se aborda. Sí. Este, eh, es una discusión que se dio muy fuerte en el siglo pasado, en la década de los 70, 80, 90, duró así. Aún, aún en la actualidad vemos eh, todavía posturas que, que llevarían, llevarían esta, esta idea de que. Eh, los genes son nuestro destino. Uh -huh. es, es como yo digo, este, bueno, yo digo lo contrario, yo digo, genética no es destino, pero el determinismo genético sí. lo que dice es justamente que la genética es destino, o sea, que todo lo que nos sucede a lo largo de, de nuestra vida y de las especies, no solo uh -huh. a, a los seres humanos, está codificado de alguna forma en nuestros genes. Por ejemplo, se ha tratado de encontrar eh, los genes de la agresividad, los genes de la homosexualidad, los genes de la diabetes, los genes de eh, la esquizofrenia, etc. ¿no? Uh -huh. Si se ha tratado de este, la genética, la biología molecular, la medicina, han, eh, han estado en busca de este santo grial que sería uh -huh. los genes que determinan tal cosa. Y entonces la película es muy interesante porque de lo que trata es justamente de cómo en un mundo, en un futuro, ¿Sí? ¿no? donde hay todo un programa espacial no, eh, eh, para, para conquistar nuevos, nuevos mundos, es, también hay una, como hay la tecnología para viajar eh, al espacio, uh -huh. también, por otro lado, hay la tecnología para ver nuestros, nuestros, eh, nuestro material genético claro. que no, obviamente, pues en, cuando se empezó a trabajar con los cromosomas a principios del siglo, del siglo xx, pues era con microscopio, con no, pero en esta película, obviamente, la, te la tecnología, que ha, se ha desarrollado tanto y que nos permite viajar fuera de la, de la Tierra, ¿no? también este, nos permite, ha desarrollado eh, tecnologías que nos permiten mirar adentro de las uh -huh. células, ¿no? adentro, eh, de, eh, desmenuzar los cromosomas ¿sí? y ver los genes que eh, determinan y que no determinan. Sí, entonces la idea del determinismo sí. genético es esa, ¿no? Claro. Los genes sí son destino. ¿No? obviamente yo porque digo lo contrario pues porque en nuestra vida cuando pasamos por esta sí. vida pues no, estamos eh, expuestos a contingencias que también habla de eso la película de las contingencias que nos van modelando este cómo somos claro. si somos gordos si somos altos si se nos cae el pelo si no si nos aparece el cáncer si tenemos ciertas enfermedades no necesariamente el 100% es genético de todo eso que nos pasa, uh -huh. sino que hay cosas que son contingentes, nuestra alimentación, nuestra forma de vida, claro. si somos sedentarios, si hicimos ejercicio, en fin, ¿no? Eh, si somos pobres, si somos ricos, hay diferencia. Oh, sí, claro. Todo eso es, es, hace que la expresión uh -huh. genética, pues finalmente pueda eh, moldearse de acuerdo a las, a las circunstancias. Entonces, yo soy de la opinión que biología no es destino. Es muy interesante esto que menciona porque en la propia película uh -huh. parecería este tema de ficción de que uno pudiera definir eh, las, el color de los ojos, el color de la piel, la, el esta, sexo, la, el ya. sexo ajá, ajá. ser propenso a alguna enfermedad o a otra. Es decir, uh -huh. nos maneja algo que parecería de ficción, uh -huh. pero bajo esta parte que usted nos dice que oh, obviamente puede haber contingencias que modifiquen claro. estas condiciones, uh -huh. pero pensando en sentido libre, ¿pudiera suceder esto? O es ficción. ¿Pudieron modificar genéticamente eh, las condiciones de una persona? Bueno, se supone que ya está la idea, Ajá. por ejemplo, de la de la edición genética, okay. ¿no? De que se puedan cortar ciertas eh, secuencias en en, en en los genes uh -huh. para evitar la, la presentación de ciertas enfermedades. Okay pero eso todavía no, no se hace como, como tal. Digamos que la idea está, las herramientas tecnológicas están, uh -huh. ya se sabe cómo se pueden cortar en el laboratorio, cómo se pueden insertar. Por ejemplo, el, el, el siglo pasado ya se, eh, se, se habían hecho, por ejemplo, bacterias recombinantes, es decir, bacterias a las que se les metían genes, por ejemplo, de humanos uh -huh. este, o, de, o, o de otras especies. Eh, y eso eso te, técnicamente digamos desde el punto de vista pues ya ya se ha hecho no uh -huh. pero es bien interesante porque esto que, que, que se hace en el laboratorio uh -huh. es lo que en el transcurso de la evolución ha ido ocurriendo sí claro. desde desde los primeros eh, seres vivos hasta como los conocemos a todas las especies ahora se han dado estas estas interacciones eh, que se conocen como transferencia genética horizontal entre especies. Eh, por ejemplo, cuando los virus infectan, dejan pedazos de, su, de, de, sus, eh, de, de sus secuencias este, eh, en, los, en los hospederos. En fin, y, y todo lo que ahora eh, hacemos, por ejemplo, con las plantas, uh -huh. para que resistan a ciertas enfermedades, para que resistan la falta de agua, etcétera, etcétera, pues eso... De alguna manera la evolución durante miles de millones de generaciones ha hecho que las especies ¿no? y la, los individuos uh -huh. que forman poblaciones, pues obviamente va, se vayan adaptando, esto lo decía Darwin sí. en su libro del origen de las especies, que se publicó en 1859, uh -huh. estas poblaciones se van adaptando a las nuevas condiciones y obviamente, ¿no? este, mientras más variación genética haya dentro del el pool genético de una población, pues podrán hacer mejor frente a estas eh, contingencias sí, esta, y calamidades. Sí, Este tema de, de evolución, ¿no? que no van a evolucionar en los más rápidos ni en los más fuertes, sino esta capacidad que no necesariamente de los más rápidos y no necesariamente, necesariamente los, los más fuertes. Más fuertes. Exactamente, eso uh -huh. es lo que, lo que en evolución se llama la contingencia. Uh -huh. ¿no? Eh, un ejemplo que para todos... Eh, eh, Va a sonar muy interesante porque lo hemos visto en películas. Sí. Es eh, parque clásico, sí, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo es que la tecnología permite rescatar ADN que estaba en, 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 en la sangre de un sí. mosquito que había picado a un, a un dinosaurio? Y entonces eso se amplifica y <laughs> sí. se complementa con otros, este, con otros genomas. Y entonces, este, eso, pues, como ciencia ficción, es muy interesante. Pero volviendo a la contingencia y en ¿Sí? el ejemplo de los dinosaurios, es que obviamente en la época que los dinosaurios vivieron, eran, eh, había muchísima diversidad, había acuáticos, uh -huh. terrestres, este, eh, que volaban, etcétera, eh, estaban en todos los, los, los ambientes uh -huh. y eran, eran especies eh, que eran prevalentes, digamos, ¿no? Había, empezaban a, a, a haber mamíferos, uh -huh. pero de poco tamaño. Cae un asteroide en, en, la, uh -huh. en la península de Yucatán, el Chichulú se llama, y ocasiona un frío eh, parecido a un frío nuclear. ¿Qué ocasiona? Pues que estas grandes eh, y diversificadas especies uh -huh. no sobrevivan y se extinguen los dinosaurios. Claro. Por una contingencia. Sí, claro. O sea, no fue por falta de predadores que comer o no fue por falta de, este, de, de agua o de recursos, digamos, uh -huh. fue porque cayó un meteorito que provocó un invierno. Es muy interesante la película porque de pronto vemos conceptos, yo creo que cuando alguien está escribiendo una película o ya las películas si es de temas... Jurídicos pues acercan a un abogado y le preguntan uh -huh. oye, no, este, esta definición está, es correcta o no es correcta, y en esta veremos desde el concepto de serendipia, uh -huh. este el tema, el concepto de genoísmo, modificación genética, muchos conceptos que son muy sí. interesantes y que a veces no sabemos distinguir los quienes estamos viéndola, uh -huh. no desde la formación. Pero que seguramente ustedes cuando la ven dicen, esto sí puede ser, esto. Es Entonces, terejano. la película es muy interesante porque es un juego entre, entre varias, entre varias Ajá. cosas, no? Por un lado, pues el determinismo genético, ¿no? sí. el desarrollo de la tecnología que permite hacer estas estas. Este, por ejemplo, eh, meten el dedo, no la policía genética, no que trae sus que ahora son son aparatos grandes, los que claro. se hacen para secuenciar. ¿no? En esa época futurista, basta con meter el dedo en un en un, en un aparato que le pincha un poquito de sangre y eso automáticamente se va a una, a una base de datos. Y entonces, exacto, ya se hace. Y entonces ya se sabe, ¿no? Porque eh, esta, esta tecnología hace que la sociedad no Ajá. haga distingos de clases. Esto también tiene mucho que ver con esta novela de Julian Huxley de A Brave New World, ¿no? Sí. Traducida como Un Mundo, un mundo Feliz, feliz sí. ¿no? Donde había estamentos diferenciados, ¿no? Sí. Y, obviamente, a las capas eh, más... más más inferiores, les daban estas pastillas para que no tuvieran emociones, sí. para que no tuvieran el impulso sexual, etcétera, etcétera. ¿no? Este, y, y es bien interesante porque en esta película esa idea eh, eh, es, se, se, puede, se puede ver, ¿no? que, uh -huh. que se retoma, ¿no? cómo, cómo se, es, hay diferencias sociales. Eh, diferencias sí. que en este caso no serían sociales porque sí, no hay una lucha de clases, sí. ¿no? Como, como en la actualidad, sino que va a ser una diferenciación científica, genética. Sí. Entonces, hay, hay la clase privilegiada que sus genes dicen que va a ser la persona más perfecta. Claro. Nunca va a padecer del corazón, nunca va a tener presión alta, este, tiene, tiene, en sus genes está. Está codificado un IQ este, altísimo, y, y los otros que van acumulando las otras clases genéticas que van acumulando defectos. Mm -hmm. Y es entonces como vemos a Jude Law, por un lado, que es el, el, el personaje que encarna la perfección genética, sí. y por el otro vemos a Ethan cock, sí. que por el contrario, no, no está, no, no, eh, en sus genes, según la tecnología, pues no va a tener una vida una vida perfecta, ¿no? Y que incluso hasta establecen hasta qué edad va. Ajá, va, hasta va a vivir, qué edad ¿no? va a vivir él, ¿no? Porque hay una sí. probabilidad genética de que, de que le dé eh, alguna ¿En enfermedad en el... que lo mate, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, doctora, sí, para, claro. para continuar con esta interesante entrevista, sí. pero no se vayan. Regresamos aquí a cultura del derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Gataca y nos acompaña la doctora Ana Barahona, quien es coordinadora del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de la Ciencia y la Medicina y, de luego, también investigadora mérita. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros en esta discusión y este análisis de esta película tan, tan interesante. Hoy en día, el tema de la ética lo escuchamos y, además, tenemos que reforzarlo incluso en las propias universidades. Sí. La palabra ética. Tiene que estar en todas las, en todas las áreas del conocimiento sí, y sí. reforzar a los estudiantes que son los futuros profesionistas uh -huh. para que en todo momento, toda actividad que realicen, se preocupen por las instituciones bajo uh -huh. un principio de ética. En esta película vemos una acción que, de alguna manera, con el fin de llegar a un objeto, a un objetivo, uh -huh. eh, este personaje lo que quiere es pues, cambiar su destino. Haciendo de alguna manera, podemos decir, ciertas trampas. Ciertas trampas. ¿Podríamos decir que el fin al cual él aspira, que es llegar al espacio y todo eso, este fin podría justificar los medios para poder llegar a ese objetivo? Es que el personaje de Isaac es muy interesante, porque, bueno, todos los personajes sí. principales son muy interesantes, pero hablando de, de cuestión ética, es que él, siendo, eh, eh, habiendo. Recibido la mala noticia, digamos, de que uh -huh. genéticamente no es eh, apto para viajar al espacio, uh -huh. porque no está en ese estamento. Cuando él amaba al espacio, exactamente. De niño, él, ¿no? él este, sí. realmente, eh, eh, cuando a sus padres le dicen, porque él tiene un hermano, cuando a sus padres le dicen que su hermano mayor, él sí va a ser este exitoso, etcétera, y genéticamente uh -huh. es, es casi perfecto, y, y le dan la noticia de que, de que su hermano, Ethan Hawk, no lo va a hacer pues eh, ahí ya empieza un proceso de discriminación. Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y, y la película sí nos habla de esto, de, de discriminar por cuestiones de Gené, genética, sí. como diríamos ahora, discriminar por cuestiones de género, discriminar uh -huh. por cuestiones de, de, de religión, etc. Sí, sí, sí. En esa película hay discriminaciones por cuestiones genéticas. Uh -huh. ¿no? Y entonces Ethan Hawk ve la, la, la oportunidad. De hacer, de hacer trampa de, sí. de hacerle trampa al sistema que está muy bien establecido para conseguir ese fin y qué es lo que es lo que encuentra de, de forma este, casual por pura serendipia uh -huh. pues que Jude Law que es su, su contra este personaje, Jude Law que es perfecto genéticamente, que pertenece a una clase este, superior, etc tiene un accidente y se queda para Y entonces, este, uh, eh, ahí viene la trama de la película, ¿no? Lo que eh, entre ellos dos hacen es trampar el sistema. ¿Ah? Y entonces Ethan Hawk este, lleva las muestras de sangre de, del personaje perfecto, las muestras de sangre del personaje perfecto, uh -huh. llega a todos los lugares y se tiene que, bueno, cuando llega al, al, la cosa del, a las oficinas o el edificio del, del espacio, este, se tiene que antes raspar todas las, las células, el cabello, etcétera, porque pues en las células que caen, ¿no? la policía lo puede, lo puede rastrear, ¿no? uh -huh. de las células que se nos caen de la piel, etcétera, ¿no? y, eh, y vemos cómo él finalmente se sale con la suya, porque finalmente, con ayuda de, 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 del perfecto, digamos genéticamente, Jude lo, logra ir esquivando todos estos, eh, eh, todos estos eh, frenos uh -huh. o, o barreras que va poniendo el sistema y logra su, su cometido de ir al estadio pero claro pues es un comportamiento que no es ético claro pero por otro lado también pone en evidencia que el sistema no es perfecto uh -huh. que el sistema es hackeable, como diríamos claro. ahora no el, el sistema puede tiene fallos y puede y puede eh, y, y la gente lo puede si es lista lo puede, lo puede evadir y conseguir. Entonces, es una película que, que a mí me gusta porque engloba muchas decisiones que están tomando los, los actores, ¿no? los personajes. Sí, sí, sí claro. Este, hago trampa o no hago trampa. Este, acepto que, que, que soy genéticamente inferior o, o, lo quiero, o lo quiero superar. Es cierto que todo está en los genes. O es cierto que hay algo que, que yo puedo hacer, como por ejemplo nadar, ¿no? Que sí. hay una escena en la que eh, de chicos el hermano mayor siempre le ganaba y entonces ya de grandes hacen, hacen este, la misma prueba y resulta que el defectuoso etcétera etcétera pues llega más lejos no incluso es eh, sí. ajá y además eh, tiene, demuestra más bravía más, más coraje no de, de, super, uh -huh. de superación y de, y de ganarle al hermano etcétera entonces eh, engloba muchas cosas y desde el punto de vista genético pues está eh, científico digamos está bien lograda porque este, pues, son cosas que pudiesen llegar a ocurrir, ¿no? Muy interesante cómo todos, como hay factores que, que cambian este esta idea de que pues hay un elemento que de acuerdo a la ciencia pero pudiera modificar, ¿no? Y uh -huh. creo que eso también nos lo, nos lo muestra mucho la película frente a los procesos evolutivos uh -huh. y me llama mucho la atención de lo que platicamos en el bloque anterior. Me llama la atención por lo que acabamos, de, de lo que seguimos viviendo frente a una pandemia de estas contingencias. Uh -huh. que uno pensaría que esto es así y de pronto pues, ha cambiado debido a una contingencia como es la pandemia y quizá ahorita que pusimos una vacuna que no sabemos los efectos que pueda tener en 10, 15, 20 años, uh -huh. es muy interesante ver la ciencia y entender la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad. Doctora, uh -huh. ¿no? Sí, claro que se sí. Me, se me hace muy interesante platicar un poco y, más y, sobre eso. Y fíjese que eh, eh, estaba eh, a colación con, con lo que vivimos de la pandemia. ¿Cómo se pudieron desarrollar estas vacunas tan rápido? Bueno, uh -huh. pues porque la tecnología ya estaba desarrollada para otras enfermedades. Claro. Pero también eh, hemos visto, por ejemplo, que la producción de estas vacunas no pudo haber sido en un laboratorio concreto de una persona, uh -huh. sino que todo, todo esto que vimos que se puso en juego para la elaboración de, las, de los medicamentos también y de las vacunas, estas grandes farmacéuticas y estos grandes laboratorios. Donde se secuenció, etcétera, etcétera, y donde se elaboraron las vacunas, nos habla de estos grandes proyectos científicos que en el siglo pasado se le llamaron la Big Science, uh -huh. por ejemplo, la carrera espacial. La carrera espacial, pues hay ingenieros matemáticos, físicos, computólogos, uh -huh, incluso uh -huh. médicos, ¿no? Biólogos, etcétera. Este. Que, que, que tienen eh, que trabajan en estos grandes proyectos o por ejemplo lo del cambio climático el cambio sí, climático sí. el estudio del cambio climático pues in, involucra eh, profesionistas de las humanidades de las ciencias sociales eh, de la por ejemplo la geografía la, el urbanismo etcétera etcétera y también de la química uh -huh. eh, etcétera no eh, recibimos hace poco la noticia salió en todos los medios de que la capa de ozono eh, se está recuperando y no me acuerdo la fecha, pero para los años 2050 o 2600 se va a ver recuperado por completo. ¿Y esto a, 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 qué, a qué se debe? Pues a que eh, con el descubrimiento de Mario Molina, con unos colaboradores que se, eh, gracias a ellos les dieron el premio Nobel de estos eh, elementos químicos, los clorofluorcarbonados, ¿no? que son los que estaban en las... En las este, en los aerosoles, uh -huh, uh -huh. para enfriar los refrigeradores, en, sí. en las eh, 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 cosas de afeitar, etc. Este, bueno, pues dijeron, estos son los que están dañando la capa de ozono, la capa de ozono del planeta, uh -huh. que nos, que nos este, eh, protege, digamos, de la, de, de la luz ultravioleta, etc. ¿no? Entonces, este, como vieron el riesgo... Pero uh -huh. también he encontrado la solución. Entonces ya no hay, ya no se usan estos compuestos uh -huh. ni para los refrigerantes ni para ni para otro tipo de compuestos. Y obviamente se ha ido regenerando eh, la capa de ozono. Y esto responde a lo que hablábamos de la Big Science, sí. como estos grandes proyectos también tienen que ver con cuestiones este, de los diferentes gobiernos de los diferentes países uh -huh. que tienen que poner de acuerdo y tienen que fijar ciertas estrategias y ciertas normas. Y entonces, todos estos, a lo que quiero ir con esto es que todos estos grandes proyectos denominados Big Science también tienen que ver no solamente con cosas científicas, sino también con cosas culturales uh -huh. y también con cosas geopolíticas. ¿Sí, no? este, sí, 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 sí. La guerra espacial, por ejemplo, claro. era una guerra este, también política uh -huh. entre, entre los soviéticos y los americanos, Realmente. a ver quién conquistaba el espacio. Y lo mismo pasa por ejemplo que lo pone que lo pone la película bueno pues ya uh -huh. salen salen cohetes al espacio como, como trenes en una estación Sí, todo el tiempo ¿no? los vemos no entonces sí. eh, salen y salen y salen pero bueno estos son grandes proyectos científicos este, que también tienen que ver con cuestiones políticas cuestiones diplomáticas uh -huh. y también cuestiones este, eh, eh, hum, eh, de human, eh, humanidades no porque claro. también hay que ver la parte ética de todos estos desarrollos tecnológicos. Quiero regresar con usted en ese tema, pero también todo esto que nos menciona sobre las contingencias, uh -huh. creo que algo que nos mostró mucho esta pandemia es la importancia de la biología, la atención de la biología y sobre todo el invertir en investigaciones, claro. que es uno de los grandes retos que deben de tener los gobiernos a uh -huh. e identificarlo, porque gracias a ello, como usted lo decía, las investigaciones que teníamos nos permitieron llegar a la vacuna que tenemos ahorita. Doctora, la importancia, ahorita ya decía todo este seminario en el que usted está, colabora, yo hacía ahorita la broma antes de entrar a la cámara que hay que meter también al derecho sí, sí, <laughs> en un sí. avance, pero este vínculo entre las ciencias exactas y las humanidades, ¿qué tan importante es y cuál hacia dónde nos lleva? No, es importantísimo, es importantísimo. Eh, uno pensaría que la ciencia avanza sola uh -huh. y la tecnología avanza sola, pero es que resulta que la hacen individuos, seres humanos, que viven uh -huh. en un contexto histórico, en un contexto cultural, uh -huh. en, una, en, en sociedades eh, diversas, ¿no? Uh -huh. este, y, que, y pues que como individuos, ¿no? Eh, se comportan en, en una sociedad de cierta manera, uh -huh. ¿no? Con ciertos eh, cánones, etcétera, etcétera. Y, y obviamente eh, cada vez más, se, en, en, en el caso de lo que yo hago, que son reflexiones... Eh, filosóficas y análisis históricos de diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología, pues es Cada vez se, se pierde más esta idea de que el científico es una persona que está aislada uh -huh. de su comunidad y que está en un laboratorio vestido de blanco. Esta idea de siropera loca, sí. ¿no? Esta idea de, de el individuo apartado, que nadie lo moleste, que le, que le den todos los insumos que necesita porque va a producir. Estas grandes eh, ideas, estas grandes eh, técnicas que van a transformar el mundo. Y no es cierto, ¿no? Ahora, este, ahora ya, desde hace ya mucho tiempo ya no, se piensa, ya no se piensa eso. Los científicos, los tecnólogos, igual que los que hacen ciencias políticas, que los geógrafos, uh -huh. este, que los poetas, que los pintores, pues vivimos en una sociedad, ¿no? En un tiempo histórico. Ahora no. nos tocó a nosotros este tiempo, pero si uno eh, mira hacia atrás pues las condiciones, por ejemplo, para las mujeres a principios del siglo XX, por ejemplo, no podían votar. Uh -huh. Y eso es ya un derecho, hablando sí. de derecho, ya es un derecho que las mujeres se ganaron a mediados del siglo pasado. ¿Gracias uh -huh. a qué? No gracias a, 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 a la ciencia. Uh -huh. es, no ciencia espontánea. ¿no? ¿Sino? <laughs> Sino que fueron luchas sí, sí, sí. ¿no? De, del activismo de las mujeres, de la lucha por sus, por sus derechos. Y volvemos a lo que decíamos en un el principio. Ellas mostraron que biología no es destino, que las mujeres pueden igual que los hombres, este, que las mujeres pueden trabajar, pueden este, aportar, pueden contribuir y por supuesto hicieron eh, valer sus derechos y pues ya nadie cuestiona a 50, 60 años de que ocurrieron uh -huh. estas, estas este, manifestaciones que llevaron a, a que las mujeres se reconociera que las mujeres podían votar. Este, ya no, nadie lo pone en duda. Lo mismo me parece que pasa en la investigación, las mujeres en la ciencia. Uh -huh. Yo creo que es muy importante visibilizar a las sí. mujeres que están haciendo ciencias frente a un escenario en el cual siempre se identificaba al hombre, al hombre, a través de la historia. Es interesante, ¿no? porque, porque también en, en, el, en el área que yo trabajo uh -huh. hay una parte que se llama estudios de género, uh -huh. gender studies. Y eh, eh, las personas que se dedican a, a hacer esto, desde sí. el punto de vista histórico y filosófico, pues es decir, oigan, es que las narrativas. A las que, que uh -huh. con las que hemos crecido han sido aquellas en las cuales los hombres eran uh -huh. los geniales, los que los que tuvieron la idea, los que no. desarrollaron tales y cuales técnicas. Y cada vez sabemos mucho más del trabajo de mujeres uh -huh. que a la par que los hombres produjeron o, o, claro. o contribuyeron a un determinado conocimiento. Por ejemplo, claro. en el caso de, de la citogenética, uh -huh. que es el conocimiento de los cromosomas, bueno, ahora ya se ha estudiado muchísimo la participación de las mujeres cit citogenetistas. Yo, yo tengo una línea de investigación uh -huh. eh, sobre las mujeres, cito eh, las mujeres mexicanas que contribuyeron con conocimiento de punta este, en, en el estudio de los cromosomas. Mujeres claro. que se educaron en México, uh -huh. que salieron al extranjero, a París, con los mejores genetistas que había en esa época, en ese momento, regresaron a méxico y fundaron laboratorios, fundaron uh -huh. programas de investigación. Este, y, y estos gender studies, eh, eh, eso, eso es exactamente. y, obviamente, pues, eh, por ahí pasan problemas, obviamente, de discriminación, sí, claro. de derechos humanos, de eh, cuestiones de, de, también de ética y de bioética. y sí, sí, las ciencias y las humanidades tenemos que estar eh, eh, lo hemos estado, y, pero cada vez Te más, crecerlo, eh, más ¿no? estrecho, porque no se puede tomar una decisión solamente desde el punto de vista genético, claro. porque hay que ver las consecuencias de una tecnología, cómo van a, a, a afectar a una parte de la, de la sociedad. Claro. Doctora, se nos ha terminado el tiempo. Le quiero Ay, agradecer ha sido muchísimo un gusto. que haya estado con nosotros. Ha sido un gusto estar aquí con, con el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Ana Barahona por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes, los martes también estamos en Radio UNAM en el 96.1 FM en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día.